Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, yo espero también que todos en su casa se encuentren muy bien. El día de hoy es miércoles 21, no, 27. Estoy muy, muy atrasada, chicos. Miércoles 27 de mayo del 2020. Y hoy, chicos, les voy a platicar. Mi abuelito me contaba que cuando él era niño, le encantaba jugar a las canicas. Él se llama Emilio. Mi abuelito Emilio jugaba a las canicas con sus amigos. Y cuando él jugaba a las canicas con sus amigos, le gustaba contar sus canicas. Él tenía 17 canicas. ¿Cuántas canicas tenía Emilio? 17 canicas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas canicas me faltarán para llegar a las 17 que tenía mi abuelito Emilio? ¿5? A ver, vamos a contar. Decimos 1, 2, 3, 4, 5. Y las contamos todas, chicos. Acuérdense que vamos a juntar a ver si es cierto que con estas 5 que pusimos logramos tener 17. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, no me faltaban 5. Quiero llegar a 17. ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas me hacen falta? Decimos 15, 16, 17. ¿Cuántas canicas me hacen falta entonces? Exactamente, me hacen falta 2 canicas. 2 canicas. ¿Pero qué creen? Que él dice que le gustaba mucho jugar con su amigo Tomás. Con su amigo Tomás jugaban a las canicas. Y entonces, Tomás, por lo regular, tenía menos canicas que mi abuelito. Aquí está Tomás. Tomás tenía 12 canicas, 12 canicas. Decimos, cuenten conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a contar a ver si las pusimos bien. Decimos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 canicas tenía su amigo Tomás de mi abuelito. Pero cuando ellos jugaban, les gustaba juntar todas sus canicas y revolverlas y luego se ponían a escogerlas separándolas a ver cuál era la suya. Pero cuando ellos las juntaban, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber cuántas canicas tienen él y él juntas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una qué? Una suma, ¿verdad? Vamos a sumar, vamos a juntar y ver cuántas canicas tienen entre los dos. Entonces, si ya sabemos cuántas tiene mi abuelito y vamos a juntar las que reúne con Tomás, vamos a borrar y vamos a seguir contando a partir del número de canicas en las que nos quedamos con mi abuelito, ¿verdad? Entonces aquí tiene 17 y con esta sería 18 porque estamos sumando, estamos reuniendo 18, 19, 20, 21, 22, no los escucho, chicos, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Cuántas canicas lograron juntar entre mi abuelito y su amigo Tomás? 29 canicas. Es lo que ellos lograron juntar. 29 canicas. ¿Pero qué creen? Que ellos de repente invitaban a su amigo Luis. Y cuando su amigo Luis iba a jugar con ellos, llevaba sus canicas. Pero Luis tenía menos canicas que mi abuelito Emilio y menos canicas que Tomás. Él solamente tenía 11 canicas. Vamos a contar. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canicas. ¿Él cuántas canicas tenía, Luis? 11 canicas. Pero ellos cuando jugaban, reunían todas sus canicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a quitar canicas o vamos a aumentar más canicas? Sí, vamos a aumentar las canicas de Luis. ¿En qué número nos habíamos quedado? En el 29. Muy bien, en el 29. Entonces, después del 29, ¿qué número sigue? El 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Y entonces así, ellos tres lograban tener 40 canicas y pasaban
muchos momentos muy agradables. Chicos, aparte de la tarea del cronograma, ustedes me van a hacer dos ejercicios igual a estos, en donde ustedes presten juguetes o reúnan juguetes para poder tener una mayor cantidad. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.